circulaba profusamente estas imágenes que esta madrugada en el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata aterrizaban aviones militares de Estados Unidos. Por un lado hablan de 3 unidades, también hablan de 5. Hay fotografías publicadas incluso con personas que se encontraban allá, videos. Yo estuve esperando casi toda la mañana de tener una información oficial. Dije, bueno, yo con esta así, sin saber bien, no vaya a ser como la gente hace mucho truco ahora, necesito saber. Y efectivamente ya recibimos un colega periodista de un diario, me comparte esta información. El Ministerio de Defensa informa que en referencia a la presencia de los helicópteros norteamericanos que aterrizaron en la provincia de Puerto Plata, previa autorización, estos realizaron una parada técnica de reabastecimiento de combustible y descanso de su tripulación por cantidad de horas de vuelo, siendo este un procedimiento de rutina cuando se recorren largas distancias. Los helicópteros despegaron en la mañana de este jueves y seguirán su ruta programada, que no sabemos cuál es. Esto fue Aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata. Pongo las imágenes de nuevo así para que la gente lo vea. O sea, cuando van, de hecho se escuchaba los ruidos. Yo no puse porque parecía como un elogioso a una guerra el audio, pero ahí tienen ustedes las imágenes. Alguien lo grabó en ese momento, era la madrugada, dice que al amanecer, obviamente, que estos helicópteros aterrizaron para reabastecerse de combustibles, o estas unidades aéreas, más bien. Me hablaban de la calificación de las mismas, hablaban de 3, pero uno ve 5 ahí en ese momento, y hay otras imágenes que reportan desde dentro, ¿no? Y entonces, como está todo el tema de Haití, la gente está como muy pendiente, ¿no? Ven, ahí hay algunas fotografías, se han compartido algunas, y entonces llegaba este informe del Ministerio de Defensa, que en relación a estos helicópteros norteamericanos que habrían aterrizado en Puerto Plata, se hizo con permiso para esas funciones. Evidentemente que de inmediato hubo suspicacia, que es lo que van a hacer, que dónde están y todos los demás. Pero bueno, vengan conmigo y voy a aprovechar. Lo que ha dicho el Ministerio de Defensa es eso, o sea, no hay ahí, sino que estaban reabasteciéndose de combustible. Ayer en Haití hubo una rueda de prensa que fue convocada por un jefe de bandas organizadas, y que hoy en todos los periódicos dominicanos está de portada. Vamos a ver ahí cuando está pronunciándose. Básicamente fue para amenazar al actual primer ministro de Haití, que va a salir por la buena o por la mala. Esa fue la amenaza. Y hubo un recorrido con periodistas de distintos medios, incluyendo medios internacionales, y la policía no fue. Yo hacía algunas preguntas para poder entender eso. Vamos a ver un poquito. Nous-mêmes, la force révolutionnaire, Genève Famille et Alliés Mayoun Mayetout, nous pas. Bueno, y entonces los medios han recogido estas palabras al castellano. Básicamente es una amenaza, leyó un documento, estaba vestido de militar, luego se vistió como de civil, pero con armas. De hecho, yo tengo, señor director, un video que dice ganga, es ese ganga, para que lo veamos, para que la gente vea un poco cómo se mueven. Ahí están viendo ustedes, y luego también tenemos... imágenes de cómo se mueve y cómo está este señor haciendo recorridos. Yo he compartido una, miren ustedes, mírenlo a él, miren, un fusil delante, una pistola detrás, y él iba diciendo con todo un discurso que él era como que esto era reivindicativo de la situación de pobreza y que las familias ricas de Haití representaba un riesgo. Se estima, nos decía hace poco Daisy Toussaint, y lo he ratificado con otras fuentes además, que se estima que en Haití hay aproximadamente 500.000 armas ilegales, muchas de ellas en manos de bandas organizadas, que estas bandas han estado armadas, han recibido armas durante mucho tiempo, y que en algunos casos tienen armas de mayor capacidad para que la policía, pero que la policía es más en número. La policía haitiana es más en número que las bandas, y entonces me decían, no creemos que haya una banda que tenga más de 100 miembros. Están sobre todo en las zonas urbanas, controlan en Haití lugares específicos, barriadas específicas, donde ellos hacen de todo. Y ese señor que veíamos ahí va recorriendo
diferentes barrios. Yo quiero abrir una cuenta para que ustedes la vean, que es la cuenta del periodista Orlando Barría, que es fotoreportero de la agencia EFE. La agencia EFE es la que más fotografía ha suministrado porque tiene un fotógrafo en Haití. Esta es su cuenta, ustedes pueden buscarla en Twitter, así se pueden informar. Siga el señor director moviéndose a Haití. Ese reportaje es, no vamos a tocarlo porque ese reportaje, bueno, déjelo ahí para decirle la historia de ese reportaje. Él lo tiene fijo en su Twitter. Este es el reportaje de los abusos que cometieron en una invasión anterior o en una ocupación anterior militares latinoamericanos. Por eso Haití ve con tanta cosa ese tipo de cosas. Pero seguimos descendiendo. Es un reportaje que además es bueno conocer un poco. Y ahí tienen ustedes. Miren las fotografías, sigan. Él está poniendo todas, ahí están las portadas. Vámonos con ese de arriba, señor director. Las portadas, tóquele a cada una. Las portadas en República Dominicana. Vamos una por una que se abra, exacto. Las portadas en República Dominicana de periódicos que hoy traían las fotografías de Orlando Barría. Ahí tiene uno de los periódicos, Listín Diario. Vamos a buscar la siguiente. Entonces, en su cuenta, él dice, miren ustedes, señores, aquí están todas las portadas del periódico Hoy. Seguimos adelante. La portada del periódico Diario Libre y finalmente hay una última portada, me parece, exactamente, la portada del Caribe. Son fotografías de Orlando Barría que estuvo en esa rueda de prensa. Si entramos de nuevo, señor director, vamos a ver alguna de las imágenes, vaya bajando. Aquí vamos a encontrar desde niños en una escuela donde solo hay tres niños, hasta esta imagen que era la que le reproducía hace un momento. Él lo capta, miren ustedes a uno de ellos. Miren estas otras imágenes que se regaron ampliamente. Efectivamente, cuando este hombre comienza ya vestido así, que es jefe de una banda, a recorrer diferentes lugares y ese recorrido, mírenlo ahí sentado en la casa de una señora, él entra como si él fuera un candidato y va y habla con la gente, a un niño le dice, mira, ¿cuál será el futuro de este niño? Nosotros estamos luchando por esos niños y no sé cuántas cosas más. Pero él ya estaba, había noticias de su implicación en actos de barbarie en Haití y todo lo demás. Bueno, ahí lo que dice es que lo que está pasando ahora y eso estamos nosotros. Entonces, su implicación en diferentes situaciones en Haití. Esa gente está centrada en, dicen que hay un porcentaje de, ellos llaman de la oligarquía, que es la gente como rica de Haití, y lo encaminan sobre todo, lo enfilan hacia dos sectores claramente definidos por su procedencia internacional, porque no son ni siquiera, son de origen, no son haitianos. O son haitianos hijos de padres que han construido empresas o tienen grandes empresas de servicios múltiples en Haití. Y ellos amenazan públicamente a esa gente y entonces hicieron su rueda de prensa, no fue la policía, no hubo un operativo, no se explica. Eso le dice usted que es un país sin control, o sea, no hay un control efectivo. Tienen secuestrados a 16 estadounidenses y es el punto por lo cual uno está como muy pendiente, en que se supone Estados Unidos está pendiente. Y ellos secuestran personas, tienen que pagar, hay bandas diversas, incluso hay una coalición de bandas. Tenían canal de YouTube, me compartieron la dirección del canal, yo la tengo, pero el canal ya no está operativo porque me dicen que eso habían pedido las autoridades que lo cerraran, pero abre otro canal, siempre abre uno. Páginas de internet donde se comunican y tienen mecanismos para comunicarse con la población. Han cortado la distribución de combustible, no hay combustible en la mayor parte de las bombas, ustedes saben lo que eso significa. Hay varias unidades de reparto de grandes tanqueros haitianos que han sido retenidos, cuatro tanqueros al menos llenos, retenidos por una de las bandas en uno de los barrios que, bueno, que transmitía hace poco tiempo, de Isis Tusen, que pasó por ese barrio. Bueno, pues en ese barrio se cogieron cuatro tanqueros y ya lo había dicho el presidente de México cuando dijo que los envíos de México estaban confrontando problemas incluso por barcos. Esto tiene una implicación para República Dominicana, que vende muchísimo a Haití para el comercio, pero sobre todo tiene una implicación para la gente sencilla, para la gente que es la que sufre la consecuencia, que son los haitianos y las haitianas. Hoy he comentado sobre esto y he compartido algunas de las cosas que hemos dicho. Ayer también hablábamos a propósito de la declaración del presidente. Pero en República Dominicana tiene que aparecer un poquito de hielo para que le pongan a ese cóctel, porque le están metiendo mucha gasolina. Tú ves la casa de tu vecino ardiendo y tú te compras un galón de gasolina por si acaso. Entonces, un poquito de hielo para enfriar esas cabezas, porque ahí no hay botín que buscar, ahí lo único que hay es problema. Para esas bandas, yo he preguntado ampliamente si las bandas tienen a los dominicanos como una, como que se enfilen, ¿no? Como diciendo, ustedes son un objetivo, eso todavía no ha ocurrido y si se sigue cuqueando por ahí buscando a ver qué es lo que pasa, tratando de ver, no sé cuál es el objetivo porque esas bandas no están pensando en nosotros, tienen unos problemas
específicos los haitianos en su país. Y bueno, tener la frontera como la tienes, sellar la frontera, tomar en cuenta que es un territorio que tiene poca gobernanza, pero de ahí a que nosotros seamos el centro de un problema que está ocurriendo en Haití, hay una gran distancia. Así que bueno, habría que convocar a la gente pensante de este país, a la gente que ha estudiado diplomacia, que hay muchos, porque no puede ser. O sea, nosotros tenemos diplomacia para el mundo entero y para Haití sacaliñar y pedir y ruedas de prensa improvisada y a golpe de tuit. Esa es la diplomacia más fina que debería hacer República Dominicana en este momento. Dos áreas han convergido que no son precisamente la de mayor fortaleza, que es las relaciones internacionales y la comunicación, que aquí hay deficiencias claras en ambos aspectos. Entonces, eso porque a República Dominicana no le interesa ser parte de ningún conflicto. ¿Qué vamos a ganar nosotros con ser parte de ninguna una guerra, una lucha, una confrontación? Entonces, bajarle dos al tono de una de esa fiebre repentina, una fiebre en la cabeza. Ustedes saben lo que pasa con la fiebre en la cabeza solo, ¿no? Los padres, cuando ven que sus hijos tienen fiebre solo en la cabeza, se preocupan y tratan de que la fiebre se distribuya en el cuerpo entero. Eso tiene su explicación médica, pero a veces sucede y las madres se empeñan y lo consiguen. Entonces aquí hay que hacer algo para que baje la temperatura en vez de subirla. Esa gente que tiene fósforo para encender, como decía la doctora Milagro Ortiz Vos antes, cuando gobernaba Danilo Medina y estábamos allá por aquella época que hubo mucho apogeo con este tema, y dijo, sí, se declara la guerra. Y entonces, ¿cuál es el botín? No hay botín. República Dominicana, manejar eso con lo mejor que tenga de su diplomacia, con lo mejor que tenga. Por ejemplo, hay cosas que se pueden lograr incluso que no hay que pregonar, porque en la diplomacia nunca se pregona tanto. Ese habladero no se usa en diplomacia. En la diplomacia, por eso cuando una persona es sensata, es como cuidadosa, cuida los términos, dicen, ay, tú sí eres diplomático, porque no dice las no es bruto diciendo las cosas. Entonces, vale la pena intentarlo, ¿no? Porque este país tiene historia diplomática. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez ahora con más contenido.